No me imagino que una figura como él tome solo una decisión. Para Norma Guevara es difícil creer que el actual alcalde de San Salvador haya renunciado a la reelección por decisión propia. La diputada piensa que Norman Quijano fue obligado a declinar, porque Arena ya no vio en él un perfil ganador ante el candidato presentado por el FMLN para San Salvador. El FMLN lleva una candidatura que responde a diversidad de sectores sociales y políticos, y que la capital se ha inclinado definitivamente por Nayib. Creo que esto ha incidido en darse cuenta y por eso el alcalde desiste. ¿Cómo era de esperar, estas declaraciones incomodaron al partido Arena? Yo le pediría a Norma Guevara que mejor vea los problemas internos que tiene en este momento el FMLN y nosotros poder decir que la decisión tomada por Norman es una decisión propia. Pero el tema también está en boca de legisladores de otras fracciones. Algunos analizan que Arena está reestructurando filas, otros creen que el partido de oposición tiene serios problemas internos. Lo valoramos como una situación de reacomodos que en toda organización política son connaturales. Como que el hecho de que él fuese de candidato habría causado algún resquemor dentro del partido, así se podía interpretar. Yo creo que los otros partidos pequeños lo que andan viendo cómo luchar por lograr conseguir algún voto y por esa razón están hablando así. La renuncia de Norman Quijano fue por varias semanas un secreto a voces. El anuncio deja dudas por la forma en que se dio. Quijano habló en la alcaldía y la dirigencia partidaria en la sede. Por ahora el alcalde capitalino prefiere pasar página y ya no hablar de este capítulo en su vida política. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Para mi querida ciudad de San Salvador.